necesario para que consolidemos, como siempre, el triunfo a nivel nacional, a nivel de la provincia y a nivel del municipio de Yamasá, y llevar con eso al compañero M. Rosario como síndico de este municipio. Nos alegra sobre la manera que estén ustedes acá, porque es importante el mensaje que se va a llevar, que es un mensaje en primer lugar de trabajo, de responsabilidad y un trabajo de unificación, una jornada donde vamos a poner los puntos sobre las íes, como dice el compañero senador, porque muchas veces es necesario, es preciso estas acciones. Como ustedes ven, los trabajos también, los trabajos están realizando. Trabajar incansablemente para que el PLD logre el triunfo aquí en Yamasá y trabajar junto a los candidatos, al síndico, al presidente, al senador, por el bien de la provincia y de este municipio de Yamasá. Si así lo hace, Dios y la patria lo premia. De lo contrario, se lo toma. Pueblo de Yamasá, amigos todos, como ustedes saben, quien lleva la palabra, Wely, siempre fue un adversario de ustedes, pero un adversario que saludaba y era amigo, un adversario que luchaba por los mejores intereses de Yamasá, un adversario que luchaba por los mejores intereses de que se hiciera la carretera Yamasá-Don Juan, que modestia y aparte, yo fui parte de ese logro, conjuntamente con otro. Como decía mi diputado, mi amigo Ricardo Contreras, que me ha brindado un cariño y un respeto que yo no esperaba tanto. Ricardo, en los pasillos de la Cámara, diputado donde yo trabajo, siempre me saludaba, me abrazaba, nunca me dijo a mí, ven, apóyame, trabaja conmigo, sino conversaba y hablaba. Como ustedes saben, todo el que me conoce, la dirección del PLD, usted no me conoce, me conoce por mi nombre, los militantes dirigentes del PLD, todos me conocen por mi nombre. La mayoría, muchas veces, no le ha gustado mi método de lucha, mi método de hacer la política, pero siempre he hecho política de frente, siempre he hecho política dando la cara, pero siempre he buscado los mejores intereses para Yamasá. He entendido que aquí con ustedes, junto a Ricardo, a Elvis Rosario, a los más dirigentes del PLD, yo estoy buscando los mejores intereses de Yamasá. Junto a mí, mi esposa, la licenciada Ramona Cordero, mi hijo, Wely Valentín, mi madre en España, mi hermano en España, fueron los primeros en darme el apoyo, porque primero consulté a ellos. Ellos están contentos. Mi padre, que es usted, que es el PLD, un gran amigo juliano de antes de todo, está con nosotros. Siempre ha estado con usted. Mi papá y yo nunca hemos estado juntos en política, pero eso ha sido un dado importante para que la familia se divida. Señores, gracias por la comunidad que me han dado. La mayoría, todos ustedes lo han visto con buenos ojos. Otros están recelosos, están guapos. Dicen que solamente yo soy uno. Detrás de mí hay un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, viejos, primero votantes, que me apoyan y me siguen. Gracias, señores. Gracias a ustedes. Un grupo de hombres y mujeres que me siguen, porque yo trabajo y puso el voto. Siempre lo he hecho. Ahora lo haré con más razón. Gracias, te quiero, ¿sabes que sí? Irse a todos ustedes, más queridos, ley. Mi trabajo es para que Danilo Medina sea presidente de la República por 4 años más, porque hay